Número 6. Un apunte, miren 78 x 87 cm, cuando indica que son de 82 x 89. No es mucha la diferencia, pero deberían cambiar la medida para aquellos que necesitan saber la medida exacta, para jaulas, transportines u otros lugares. Tenemos una galga mayor con escapes de orina, y utilizamos los empapadores para ponérselo sobre su cama por si tiene algún accidente durante el día o la noche. De momento nos han venido genial. A tener en cuenta que de momento tiene pequeños escapes, no orina tanto como un cachorro. Pero lo que a ella se le puede escapar, no cala nada su cama. El empapador lo absorbe perfectamente y su cama sigue limpia. Generalmente los lavo a mano con frost y agua templada. Caliente y perfecto. Aunque se recomienda lavar con agua fría y se pueden meter perfectamente en la lavadora con agua fría o templada, pero como lavo una vez al día no quiero poner la lavadora a diario. Por eso lo lavo a mano. No debe utilizar ese secadora, pues el número 5 compré el producto por mi perra que se hace mayor, y al mismo tiempo mi conejo se puso malo y a ambos se les escapa el pis. Quería algo que pudiera reutilizar para no usar tanto plástico y funciona muy bien. Absorbe y no traspasa a la camita de ellos. La he lavado varias veces y como nuevo. Número 4. Había probado otros empapadores más caros que se suponían que eran mejores. Este empapador me lo recomendó un amigo, decidí probarlo y aluciné cuando vi que no se mojaba el suelo ya que no traspasan los pipis de mi mascota. La cara inferior y el acolchado de estos son muchos mejores, puede parecer por su cara inferior que va a traspasar, pero ya te digo yo que no. Lavar con lejía y a 20 grados nada más, si no os cargaréis el empapador y no hará su función. Anteriormente usaba otros empapadores que tenían un plástico en textura de goma por la cara inferior y una tela con dibujos en la parte superior. Al principio funcionaban bien pero al cabo de una semana y de haberlos lavado varias veces se producían micro fisuras en el plástico del forro inferior. Esto provocaba que mi suelo estuviera siempre mojado en cuanto que mi perro hacía pis. Tenía que poner una bolsa de plástico debajo del empapador para que no se manchara el suelo. Número 3. En el paquete llegan dos empapadores. La sensación que da el material es de calidad, con una superficie superior suave, una inferior más dura, rígida y antideslizante y unos bordes bien acabados que impiden el deshilachado. Los he usado con un cachorro y absorben perfectamente sus pices de uno. Dos días, sin traspasar al suelo ni desbordarse por los laterales, muy bien acabados. El líquido penetra en el interior con rapidez quedando seca la superficie. El cambio al final se hace por limpieza y por el posible olor, más de las manchas de las cacas retiradas con papel higiénico que de los pises. Se mantiene bien en su sitio gracias a la parte baja antideslizante, y soporta sin dañarse el ataque con dientes y uñas del cachorro cuando lo toma por un juguete. No he querido lavarlos en la lavadora con nuestra ropa, sino aparte en una pila. Se han limpiado con facilidad con agua y jabón, sin frotar salvo para quitar resto de cacas. Una vez. Número 2. En mi caso las utilizo con un bichón maltés y el tamaño resulta perfecto. Los empapadores tienen un borde de plástico libre de la esponja empapadora que ayuda a que no se esparza y se salga el líquido. Además, los empapadores están plegaditos y ajustados dentro de una caja que tiene el tamaño mínimo necesario, por lo que no se ocupa más espacio del debido al almacenarlos. Satisfecha tanto con el producto como con Amazon, como siempre. Número 1. 100 empapadores para perros de 90 centímetros 60 centímetros, vienen empaquetados en paquetes de 10 empapadores y estos, a su vez en un paquete grande. He pagado 42.89 euros. 100% recomendables en este tamaño, el que venden más pequeño de 60x40 centímetros creo que se queda muy corto. Tengo un huesti de dos meses y medio, la verdad es que sorprendentemente en cuanto puse al cachorro encima del empapador hizo pis. Estamos en esa etapa en la que no podemos sacarle todavía a la calle y todo lo tiene que hacer en casa, cumplen su función perfectamente. Pongo una foto del perrillo para que veáis cómo queda el tamaño del empapador respecto al tamaño del cachorro que mide unos 25 centímetros de culete a cuello. Espero que os sirva la opinión, podéis preguntarme lo que necesitéis.